Bueno amigos, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, muchas gracias por estar ahí. Este es Regreso a Casa, el capítulo 3 de Uncharted, Legado Perdido. Aquí vamos con Edil y con Claude. Y aquí estamos liados con ellas dos aquí, que son dos monstruos, vaya. ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas, Chloe? ¿Dónde vas, hija? ¿Dónde coño vas? Bueno, eso de la palabrota también lo ha dicho ella. Y estoy bien, por cierto. Vamos allá. También lo ha dicho ella. No se corta. Vamos por aquí. Bueno, ya me voy acordando un poquito más de la... de la filosofía que emplea todos los Uncharted, ¿no? Así, aquí que hay que tener muy en cuenta los diálogos que van saliendo, los tesoros que se van cogiendo. En este caso incorporan un tema nuevo, que es las fotos. Todo eso repercute después, si los conseguimos todos, en un trofeo. Bueno, los más difíciles son los tesoros, porque te obliga a moverte por todo el mapa, que es un gustazo. El resto no es complicado, pero bueno, de todas maneras va a haber algunos trofeos aquí que son muy jodidos de conseguir. Ven, dame la mano. Va a ver, va a ver. Ya he estado yo echando un vistazo. Estoy bien, preparando un poquito mejor del juego. Me he preparando ya, porque claro, es que ayer cuando me lo metí... No me porque importa. Esto está en HD. Es por tener el control. Esto no es físico, esto está en HD. Entonces nada más que lo metí, claro, pues ya me puse con él. Y ahí está el primero y segundo capítulo. Ya está metido ahí en el canal. Este es el tercero. En total son 9, pero hay algunas misiones muy largas. Mejor dicho, algunos capítulos muy largos. Que no se van a hacer en un vídeo nada más. Habrá que hacerlo entonces. Vamos a disfrutar de esta serenidad, ¿vale? Tengo una pregunta tonta. Adiós, serenidad. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? Ya estaría en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exposición sobre Hoysala. Todo esto es para buscar un colmillo. Están en la India, ¿eh? Están en la India totalmente rodeados de indios. Construyó una nueva capital para albergar el colmillo. Y luego atrajo a los persas hasta la puerta de casa. Y ahora a nosotros. Y ahora a nosotras. Y a otro más que hay por ahí que no vea, la que tiene Ariana. Siempre estar malo de aquí, como es lógico, ¿no? Siempre, siempre. Esto tiene unos puzzles, algunos muy jodidos, pero aquí lo que más me jode es que te pegue unos bombazos. Te pega unos bombazos aquí, que te caes y que te hace picadillo, vaya. Unas caídas más tontas. Y no tan tontas. Pero vaya, las que tienen guasa son esas, las tontas. Bueno, yo lo dejo todo aquí, ¿eh? Yo no quito nada. Además, algunas son hasta que te van a provocar hasta risa. Por lo tanto, viene hasta bien. Vamos a ver por dónde voy. Esta misión es... aquí vamos a tener que utilizar mucho el mapa. Sobre todo en el capítulo que viene. Ese es largo, ¿eh? En el que viene es muy, muy largo. ¿Por dónde vas, Paquito? ¿Por dónde vas?
Mira, mira, mira. Anda. Está bien conseguido esto, ¿eh? Vaya forma de implantar aquí, de aplicar la química bien, del juego, ¿eh? Es que todo depende por dónde va pisando, claro. A ver, ya. Conseguir todas las fotos del juego, pues es un trofeo. Yo ya he perdido una. Pero pues bueno, yo no estoy haciendo para conseguir todos los trofeos. Lo que pasa es que todo lo que sea relacionado con trofeo, que esté a tiempo de decir, lo digo, aunque a mí se me haya ido. Aunque a mí se me haya ido, pues yo de esta manera lo digo, porque aquí es curioso, aquí hay determinadas acciones que tú haces, luego no puedes recuperar esas acciones, es decir, voy a repetirlas, voy a hacer la que va. Mira, de hecho, convención de flamencos. Las partidas, cuando llega a los puntos de control, bueno, aquí, en esta zona de la ya lo he perdido, ya lo he perdido. Aquí hay un punto de hacer una foto. Bueno, pues la he perdido ya. Seguro. No tenía que haber bajado tanto. Estoy en ello. Y ahora creo que ya no puedo subir, porque hay que hacerla más alto, ¿no? Dado unas piedras. Pero si es que me da mucho coraje. Aquí es un punto de hacer una foto del tema este. Pero que ya no voy a poder hacerlo. Bueno, es igual. No pasa nada. Es que me parece que los flamencos tampoco se pueden ir. Para hacer la foto tienen que estar los flamencos ahí. Pero da igual, si yo ya antes he perdido otra. El juego está preparado para que tú digas, bueno, va, voy a repetir. Lo que ocurre es que las partidas se machacan unas con otras. En algunos casos. A lo mejor. En otros casos, por eso es conveniente, si quieres volver a repetir algo, no hace un guardado de la partida, no sino gracia. hacer pues, tres guardados exactamente desde el mismo punto. Aire libre, ¿no? Porque lejos uno de los guardados te lo va a machacar. Hay más silencio. Y luego te va a encontrar que no va a poder ir a atrás. No. Eso lo digo para los que van persiguiendo los trofeos, ¿eh? Yo como no voy persiguiéndolo en esta pasada. Que eso, vaya, barco. Estamos viendo, yo estaba en turno, no la conozco. Aunque sí sé quiénes son las dos. Chloe la vimos en esto, ya iba yo a decir Horizon. ¿Qué tenemos? En Uncharted 4. Jale Bidu. No, Chloe no. Chloe era en Uncharted 2. Que es nuestra protagonista. Vaya, que escuchas y todo. Ganesh y Nedine es en Uncharted 4. Reciente de las capitales de Hoysala. Shiva era guardián de la anterior capital, Belur. Bueno, la factura es hermosa, pero como muralla no sirve de mucho. Parece el barrio de los escultores. Estábamos en las afueras. No te tenía por una arqueóloga. No era mi padre, en realidad. Yo solo soy una ladrona, ¿recuerda? Oye, ¿el equipo de alquiler incluye cabrestante? Eso parece. Genial, abrirá esas puertas enseguida. ¿Piensas arrancarlas de cuajo? ¿Ese es el plan? ¿O tienes dinamita? Este es tu juego. Lo tomaré como uno. Bueno, vamos a utilizar el cabrestante. Vale. ¡Esto es olvidado! ¡Muévete, Fraser! ¡Emboscada! ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Gracias por el aviso! ¡Disparate! ¡Mierda! ¡Del palo! Esta es la primera intervención con pistola que tenemos en el juego, ¿eh?
El primer enfrentamiento en pista. Muy bien, despejado. Me tengo que hacer a los mandos porque muchas veces aprieto un botón que no es, porque claro, si estoy jugando con el Horizon Zero Dawn, con el Dragon Dogma, con esto y con lo otro y la moto y su puñetera madre, pues claro, vienen los errores de botones al apretarlo, ¿no? Es lo que ocurre. El Horizon Zero Dawn me parece a mí que ya se ha quedado. Ahí quedan ahora abiertos en esta última intervención que hemos hecho. Un pedazo de voz tremendo, tremendo. De lo más gordo que yo me he enfrentado. Lo que pasa es que la armadura de escudo que llevamos no ha salvado. Pero un combate de 25 minutos, media hora y tremendo. Después de esto, yo quedan dos o tres cosillas más que hacer. Pero yo el Horizon Zero Dawn lo voy a dejar reposar un poco. Porque el juego está más que hecho. El juego, tengo tres series del juego aquí en el canal. ¿Todo bien por ahí? Ahí ya ciento y pico de vídeos. Sí, todo bien. Ahora, encontré DLC, el colmillo de Ganesh, hemos terminado. Pues no, del DLC quedaba esto. Sí, todo bien. Del DLC, pues eso, lo voy a dejar reposando y voy a liarme un poquito con el Uncharted. El legado perdido este, que me gusta mucho. Me está gustando bastante. Además, a mí me gusta jugar con personajes femeninos. Y aquí, pues tengo dos. A falta de pan, buenas son tortas. Vale. ¿Por dónde así íbamos? Que estamos tengo dos. De bajar una puerta muy pues arriba. Estoy en la gloria. ¿Sí? Es que me gusta el personaje femenino. Lo mismo que tampoco me gusta los juegos, los juegos en primera persona. No me gusta. No me gustan. Sé que hay algunos muy buenos. Pero no me llaman la atención. Me gusta ver a la tercera persona. O en todo caso, desde la rodilla para arriba. Como algunos juegos que hay por ahí, que no es entero, pero bueno, pero la primera persona. Vuelvo ahora, de acuerdo. No me llama la atención. ¿Sabes que tenemos un coche? Lo siento. Estás muy callada. Muchas veces a lo mejor alguno dice, bueno, este juego. Te decía más del tipo conservacionista con respecto pues, a las ruinas. Fijaros que a lo mejor es primera persona. En este trabajo, y por ser eso no sentimental lo traigo. Puede costarte la vida. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a ver. Yo voy a ir capítulo por capítulo, como mínimo, ¿no? Pero, bueno, perdón, como mínimo. Capítulo por capítulo, mientras un capítulo no sea un capítulo que me lleva a mí 3 horas, ¿no? Entonces lo tengo ya que dividir. Pero quiero más o menos seguir esa pauta. ¿Qué? Solo son roedores voladores grandes. En realidad no. Sí, lo son. Parientes de los primates y los lémures. Bueno, ya lo miraré. Otra cuesta. Vamos, que tengo cosas que hacer. Ya vamos.
lo lograré. ¡Para! Asaf. Bien visto. Esto que era... Hay que parar. Se ha traído todo. Yo no he parado. Hay que separar el juego. Y dentro podría haber aún más. Bueno, me halaga que nos tome tan en serio. Hay que cruzar esa puerta. Vale, bueno, frena. Antes hay que ocuparse de esos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. O sea que no tienes ningún plan. Porque yo no tengo ninguno. Bueno, esto para marcar los enemigos. Ya me está haciendo el juego los clásicos avisos de lo que podemos hacer. Las hierbas que están en alto nos sirven para camuflarnos ahí. Para aguantar la discreción, que no nos vean, pero que esto es un tiempo a la larga, más tarde, más temprano te ven. Vamos a intentar ver, cuánto aguantamos. A mí es que no me gusta. A mí me gusta pegar tiro, hombre. En todos estos juegos hay siempre un trofeo que precisamente se consigue pegando tiros. Y luego puede haber otro, puede, que sea precisamente por lo contrario. Porque no te vean. Que de hecho aquí hay un trofeo. No es ahora, ¿eh? Ahora no. Ahora da igual lo que hagamos. Hay uno que ya diré dónde es. No hemos llegado a ese capítulo. Y es muy difícil que no te vean. Muy difícil. Ya me olvido. Estoy jugando en nivel normal, creo que. Tú, esta gente también dicen tacos. Yo digo de vez en cuando alguno. No. Pero esta gente dicen unos tacos. ¡Cuidado! ¡Va una granada! Menos mal que habita. Menos mal que habita ahí. Tienes que moverte. No debiste cruzarte con nosotros. Mira tú que me van a matar. Cago en la puta. ¡Las rodearé! Eres un rodeador, tío. ¡Maldición! ¿Hay francotirador? En el menú como de la gana, lo podéis poner muy complicado o más adaptado a vuestra dificultad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le tengo puesto el automático, ¿no? Oiga, cuando un juego se domina bien y estaba hecho un monstruo con el juego, ya entonces no.
Yo estoy calmado. Bueno. Un poco nervioso. Estoy yendo a por ti. ¿Me han matado? Me cago en la puta. Me cago en la que se pilló confesando. Bueno, menos mal que aquí las cargas. Menos mal que aquí las cargas. Esto no es el Horizon Zero Dawn. Que te quedas. Que te entran ganas de ir a buscar un bocadillo de mientras que carga el juego. Una hamburguesa. Es a tu derecha. Ya ves. Ya me está entrando hambre por lo que acabo de decir. Allí hay un desgraciadillo, ¿no? Aquí las cargas son muy rápidas, ¿no lo habéis dicho? Volado. Ahora mi venganza será terrible. Me habéis matado, pero bueno. Ahora vamos a ver si ahora voy más centrado. Bueno, hay otra cosa también aquí, otro logro que conseguir, que es las cajas fuertes. Normalmente las vamos a encontrar por ahí esparramadas, pero sobre todo dentro de los camiones. O dentro de los camiones, o al lado del camión, va a haber siempre una. Y eso hay que, pues eso, emplear la ganzúa que lleva Chloe. Tenemos compañía. Y no sé cuántos son los que tenemos que... ¿Qué abrir? Están viendo el del... Está desgraciado, tío, por favor. ¡Esto se acabó! ¡Una mierda! ¿Veis? Aquí hay una cajita de esta. Voy a desvalijarla. Todo bien. Hay algunas armas en el juego que es conveniente llevar siempre. Posiblemente aquí no la encontremos, que es con silenciador. Una pistola que tenga silenciador, por ejemplo. Nos puede hacer mucha falta eso. Y aquí, pues seguramente va a haber una. Mírala, ahí está. Ahí está. Y luego el fusil con mira. O sea, para hacer tú de francotirador, ¿no? Esa es otra arma muy importante. Si yo con esas dos no necesito cambiar a otra arma ya. Es que no me hace falta. Con esas dos, hombre, en que tú dices, es que no puedes llevar nada más que dos, ¿eh? Puedes llevar cuatro o tres, no puedes. Que yo sepa, ¿eh? Yo no he podido de momento. Aquí hay gente viva todavía, ¿eh? Aquí hay un capullo que me parece que es el último.
tenemos que dar vuelta. Gracias por la ayuda. Ahora sigamos. Parece que es aquí. Te lo tenemos que dar vuelta. ¡Ábrete, sésamo! Muy bien, adentro. Bueno, aquí hay otra zona. Aquí. No la voy a... Me voy a poner a buscarla ahora, yo lo digo. Donde se hace otra foto. Es más o menos... Allí enfrente, a justo. Me parece que por allí. No, no. Pero no voy a perder tiempo yo agarrando la foto. A mí me faltan fotos y esto tendré que repetirlo todo entero. Por lo tanto, os lo digo que hay ahí para hacer una foto. Así que eso es lo que hay. Pero vamos a dejar la foto. Es allí enfrente, lo harto de unas piedras. Además que lo vais a encontrar el circulito chiquitito, la circunferencia chiquitita, para que allí podáis lanzar la fotografía. Ahora no voy a perder yo el tiempo ahí. Ahora vamos a continuar. Cuidado, siempre. Vamos a saltar aquí. Y ahora voy a tirar aquí encima del... Muy bien. Cambio de asiento. Soy muy capaz de conducir. Es un buen plan. Ahí está. Estoy segura, cielo, pero lo prefiero así. Está frita por conducir. Me di. Vamos a ver. ¿Cuánto le queda a esta misión? A este capítulo, mejor dicho. Yo sé que el 4 es muy largo. Este no lo sé. No hay por aquí nada, ¿no? Que brille por ahí ni nada, ¿no? Caray. Es mucho terreno que cubrir. Sí, pero al contrario que tu chico, Asak, tenemos ventaja. Ay, mira, pues se acaba el capítulo, amigos. Echemos una cual papa. Pues ya está. Vale, a ver. Esto que viene aquí, ahora a continuación, la torreta grande aquella que hay allí y todo eso. Esto va a ser amplio, ¿eh? Esto va a ser amplio, bastante amplio. Y nos va a llevar nuestro tiempo. Seguramente en un vídeo no va a salir esto. Es que yo no quiero ese vídeo de una hora, quiero hacerlo más corto. Mira esa torre. Este me viene muy bien, porque este ya... Seguro aquí ya que desde arriba se ve todo el territorio. Ya. Quizá. Me despido de todos ustedes. Nos veremos en el siguiente. A ver si en el que viene, que estamos más preparados, ¿eh? Un saludo, ¿eh? Hasta luego. ¿Eh?